Pasaden maiatzean Euskal Herria Bilduren talde parlamentarioak aurkeztu zuen proposamen bat Gasteizko Legebiltzarrean eskatzeko ponentzia baten sorrera. Sorrera horren helburua izan beharko litzateke Ezkerraldea eta Meatzetaren egoera sozioekonomikoa aztertzea. Indikadore ekonomiko larrienak pairatzen dituzten zonaldeak direlako Euskal Herrian. Azkenean, ponentzia horren lanen artean ere sartuko da Oarsoaldea. Gipuzkoako Oarsoaldearen egoera aztertzea, eskualde honek ere nahiko egoera ekonomiko larrian dagoelako. Ponentzia hori esan dudan moduan, EH Bilduren ekimenez aprobatu zen bere sorrera maiatzean, eta bihar abiatuko da bere lana Gasteizko Parlamentuan. En Ezkerraldea, seguimos siendo campeonas y campeones. Campeonas en paro, precariedad laboral y pobreza. Frente a los mensajes que confirman una supuesta recuperación económica y las lecturas autocomplacientes u optimistas de la mayoría de las instituciones, queremos recordarle cómo es el día a día en nuestros pueblos. El ligero descenso del paro, aun siendo un dato positivo, no refleja una mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Existen otros indicadores mucho más fieles a la realidad que confirman que la brecha económica y social crece, dejando a cada vez más personas en los márgenes de la exclusión social. Así, en Ezkerraldea, más de 25.000 personas están desempleadas, lo que representa a una tasa del 20%. Por otro lado, es líder en el porcentaje de personas desempleadas sin ningún tipo de cobertura social o subsidio por desempleo. En concreto, el 61% no percibe ninguna prestación. Creemos firmemente que es necesario un profundo debate sobre el futuro de nuestra comarca, esa margen izquierda marcada por un pasado industrial y obrero, del que cada vez queda menos rastro. En el declive forzado de ese pasado obrero e industrial, cuando otra de sus crisis golpeó con dureza en Ezkerraldea, la imagen del paro era la del obrero al que le había encerrado la fábrica. Hoy, en cambio, el paro en Ezkerraldea tiene muchas caras. De mujer, que no encuentra un nuevo trabajo precario en el sector servicios, de obreros afectados por recortes en sus derechos laborales, cuando no despedidos por los continuos ERE. De un joven cuyo futuro no es otro que el de acumular títulos académicos mientras espera en casa de sus familiares que un milagro en forma de contrato precario o de exilio laboral caiga a sus pies. De familias desestructuradas que viven en la precariedad o la pobreza. Esa y no otra es la realidad que viven nuestros pueblos. Esta ponencia, que como os decía, iniciará mañana sus trabajos, tiene como objetivo en primer lugar realizar un análisis lo más profundo posible de la realidad socioeconómica de estos eskualdes. Y en segundo lugar, a partir de ese análisis y de esa visión integral de la zona que nos aporten las personas que van a comparecer en la comisión, realizar unas líneas generales o unas líneas de intervención para una posible o una serie de posibles políticas de recuperación de la zona. No todo el trabajo termina en esta ponencia. Esta ponencia va a hacer un llamamiento al concluir sus trabajos a todas las instituciones con competencias que puedan aportar algo a la recuperación de estas comarcas, a que se impliquen en la realización de un plan interinstitucional. Propondrá la ponencia que las líneas de intervención que salgan como resultado de sus trabajos sean los ejes de ese plan interinstitucional, pero digamos será una segunda fase en la cual todas las instituciones, no solo el Parlamento, sino el conjunto de gobiernos e instituciones que tienen competencias en la zona minera y más a la izquierda, se sienten y lleguen ya a la hora de la materialización de compromisos y planes concretos para la reactivación integral de la margen izquierda. Pensamos que el análisis tiene que tener en cuenta todos los niveles, es decir, no quedarse solo en el nivel institucional o incluso académico, sino que también tiene que tener en cuenta la visión de los colectivos y de los ciudadanos. Por eso hemos invitado a un buen número de colectivos sociales de la margen izquierda y Meatzeta para que den su opinión en esta ponencia. Y nosotros, aunque evidentemente las conclusiones definitivas deben esperar a ese conjunto de aportaciones, a todos los datos, información y visión que podamos recoger a lo largo del trabajo de esta ponencia, pero sí tenemos unas ideas, fuerza, que creemos que son bastante claras y que quedarán ratificadas después de escuchar a los agentes sociales implicados, porque responden a un análisis bastante sólido de los datos y de la realidad de Ezkerraldea, ¿no? Y esas grandes ideas que vamos a defender en esta ponencia, aparte de la participación, como os decía, es que la zona minera y la margen izquierda sean declaradas zonas de inversión y atención prioritaria para el conjunto de las instituciones vascas,
También consideramos que el eje vertebrador de cualquier esfuerzo de recuperación socioeconómica de estas comarcas debe ser un plan serio y ambicioso de reindustrialización. Consideramos que la apelación al carácter industrial de estas comarcas no es una cuestión puramente sentimental, porque vengamos de un pasado industrial, sino que la industria aporta empleo de calidad y es un sector tractor que, aparte del empleo directo que genera, genera una gran cantidad de empleo indirecto. Por tanto, pensamos que la industria, hoy casi desaparecida de Ezkerraldea, debe ser el motor de la recuperación y debe ser el eje central de un plan activo y, digamos, con compromisos reales y cuantificables en inversiones económicas reales, para que realmente no se quede en el tintero o se quede en un plan en el papel, sino que realmente se pueda llegar a materializar.